Bien, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al retorno oficial de este canal. Finalmente vamos a comenzar hoy el mes de Bio Octubre, especial de... Bueno, iba a ser un mes, probablemente sea medio mes, pero va a estar lleno de videos, eso sí. Así que lo que hoy toca para empezar es revisar, hacer la review de Resident Evil 1. Para lo cual voy a trasladarme hasta la casa de un amigo, voy en camino ya. Bueno, de hecho, voy a pasar a afeitarme primero, estoy bien feo. Un amigo, un invitado, sorpresa, un canal que ustedes seguramente muchos conocen. Que tiene una copia original de este juego, así que para no hacerlo pirata, le pedí participar. Bueno, eso muchachos, nos vemos por allá. ¡Oh, perrito! Me encantan los filtros, ¿viste? ¡Oh, la gacha! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¿De dónde habrá salido ese perro? ¡Oh! ¡Una casa! ¡Estoy salvado! ¿Qué haces acá? ¿Cómo entraste? Hola Rafa, venía arrancando un perro y la puerta estaba abierta. Ya veo. ¿Qué estás comiendo? Doritos. ¿Me das? No. Ok. Y dime, ¿qué te trae por acá? Vine porque necesito un juego que yo sé que tú tienes. Shh, no se diga más, sé exactamente lo que estás buscando. Rojita, pero yo ya he jugado mucho PlayStation. ¿Juegas PlayStation? Pero bueno, esto no es una PlayStation, es una Retro. Oh, necesito reseñar eso en mi canal. Yep. En fin, Rafa, yo no venía por esto, venía a pedirte prestada tu copia original de Resident Evil para que hiciéramos una reseña. Ah, no lo tengo. Sorry. Rafa, me vine hasta aquí siendo perseguido por un perro que casi me mata. Bueno, ya lo tengo. Casualmente tengo una copia que me regaló mi amigo personal, Retard Gamer. ¿Lo ves? ¡Sí! Podemos jugar esta copia, ¿eh? ¡Ya! ¡Hagámoslo! Biohazard, conocido en Occidente como Resident Evil, fue lanzado en Japón el 22 de marzo de 1996. Videojuego que dio inicio a la franquicia más importante y rentable de Capcom, con 64 videojuegos y 106 versiones distintas, además de películas y toneladas de merchandising. Su nombre oriental lamentablemente no fue conservado en estas tierras, porque el nombre Biohazard ya estaba patentado en Estados Unidos por una banda de rock.
hoy hablaremos de ese primer título, el que dio el puntapié inicial a toda esta locura comercial y que de paso abrió una época dorada para los juegos de terror y supervivencia, mejor conocidos hoy en día como Survival Horror. La historia de Biohazard comienza ya por 1993, con dos hombres, Tokuro Fujiwara y Shinji Mikami. Fujiwara era uno de los gerentes de Capcom, creador de la saga Ghouls and Ghosts y productor de la saga Mega Man. Mikami, por su parte, había tenido dos participaciones en videojuegos de Capcom hasta ese entonces, productor en Aladdin para Super Nintendo y diseñador en Who Framed Roger Rabbit para la Nintendo NES. Fujiwara le encargó a fines del 93 a Mikami que desarrollara un título de horror para la Super Nintendo basándose en el sistema de Sweet Home, un título de horror bastante exitoso lanzado por Capcom para la Famicom en 1989. En Sweet Home controlabas una party de 5 personajes, de entre los cuales podías alternar o incluso agrupar hasta de 3 para que exploraran juntos la mansión. Cada personaje tenía un ítem especial característico, los cuales eran un encendedor, una llave, un kit de primeros auxilios, una aspiradora y una cámara. Juntos quedaban atrapados dentro de una mansión infestada de espectros, y debían escapar resolviendo múltiples acertijos usando sus habilidades. En cuanto al sistema de batalla, era como un clásico RPG, o sea, por turnos. Mikami trabajó en Biohazard casi completamente solo los primeros 9 meses de la producción. Fue aquí cuando estableció que los enemigos principales serían zombies en vez de fantasmas. También en un principio pensó el juego como un shooter con cámara al hombro, muy similar a lo que obtuvimos después en Resident Evil 4, pero debido a las limitantes de la Sony PlayStation, se acabó optando por escenarios con fondos pre-renderizados y cámara fija. Esto mejoró notablemente el aspecto gráfico del juego, aunque también significó sacrificar la movilidad de los personajes con sus ya tristemente célebres controles de tanque. Estos fueron mejorados tanto en el remake de GameCube como en el Resident Evil Deadly Silence lanzado para Nintendo DS, donde se incorporó un giro en 180 grados, herramienta sumamente útil para huir o cuando te ves rodeado de enemigos. Concluyamos esta pequeña sección de historia del desarrollo recordando que Biohazard fue lanzado el 22 de marzo de 1996 para Sony PlayStation y tiempo después recibió una revisión llamada Resident Evil Director's Cut. Entre las dos vendieron 8,82 millones de copias solo en ese sistema y contando todas las versiones y reediciones, hoy por hoy tiene a su haber más de 10 millones de unidades vendidas. Un juego que fue resistido al interior de Capcom previo a su lanzamiento y que finalmente salvó a la compañía en un momento difícil, donde se pensaba incluso en la bancarrota. ¿Quieren saber más sobre esto? Será el tema del próximo video. El escuadrón de élite de Raccoon City, STARS, investiga un caso de asesinatos múltiples en las cercanas montañas de Arklay. Las víctimas, al parecer, habrían sido comidas por los atacantes. Luego de perder contacto con el equipo de avanzada Bravo, el equipo Alpha va en búsqueda de sus compañeros extraviados. Encuentran los restos de algunos cerca de un helicóptero y son perseguidos hasta una mansión donde creen que por fin estarán a salvo. Pero no tienen idea de lo que les espera. En Resident Evil podemos controlar a Jill Valentine o a Chris Redfield, cada uno con una campaña diferente, distinto a lo que veíamos en Sweet Home, donde podíamos alternar entre personajes. Deberás hacer el mejor uso posible de tus características individuales y administrar bien las municiones para lograr sobrevivir las amenazas biológicas que infestan la mansión y sus instalaciones aledañas. Jill tiene un lockpick o ganzúa, herramienta que le servirá para abrir algunas puertas y cajones, que siempre albergan objetos útiles. Tiene más espacio de inventario y tiene como arma exclusiva en su campaña la bazooka. Su punto débil es ser menos resistente al daño que Chris. Por su parte, Chris tiene un espacio de inventario más limitado. Debe encontrar pequeñas llaves que cumplen la función del lockpick, pero que se gastan con un solo uso y ocupan espacio de inventario.
Entre sus fortalezas están el ser más resistente al daño que Jill, y cuando usa su pistola tiene una chance de conseguir un disparo crítico y volarle los sesos al zombie. Chris también tiene un arma exclusiva de su campaña, la cual es un lanzallamas. Las demás armas disponibles durante el juego son la pistola básica Beretta, la escopeta y la poderosa Magnum, la segunda arma más potente de todo el juego. La más potente es el Rocket Launcher, arma que solo te es entregada en los últimos segundos de juego para que acabes con el jefe final. Más armas fueron agregadas en la versión de PC y el remake, pero en este video solo nos referiremos a la versión original de PlayStation. Tanto Chris como Jill deberán explorar la mansión y sus alrededores, y utilizando objetos que encuentren para ir ganando acceso a nuevas secciones y progresar en la aventura. En su camino se encontrarán con diferentes personajes, dos de ellos hacen de apoyo. El experto en armas del equipo, Barry Burton, puede salvar a Jill o entregarle munición en distintas ocasiones, mientras que Rebecca Chambers hará lo propio con Chris. A lo largo de nuestra aventura encontraremos a varios tipos de enemigos como los zombies, los Cerberus, arañas gigantes y los temibles Hunters. Además de ellos están los jefes. John es el primero de todos, y lo encontramos en dos ocasiones dentro de la mansión. Es una serpiente gigante mutada mediante la experimentación viral. El segundo jefe es Neptune, un tiburón que acecha en el subterráneo de la residencia de trabajadores, donde se ha roto un estanque de agua inundándolo todo. El tercer jefe es la planta 42, una especie de planta carnívora gigante que ocupa uno de los cuartos en la residencia de los trabajadores. El cuarto jefe del juego es la araña gigante Black Tiger, una araña súper enorme, agresiva y muy venenosa que sirve como el último obstáculo antes de llegar al laboratorio. Finalmente está el temible Tyrant, el arma biológica más poderosa, al cual debemos combatir en dos oportunidades, siendo la segunda en la secuencia final del juego. Y ya que estamos en esto, hablemos un poco de la historia, de la trama en sí. Si por cualquier motivo no has jugado Resident Evil y no quieres spoilers, salta al minuto que se muestra ahora. A lo largo de la aventura encontraremos diferentes documentos, de los cuales básicamente aprenderemos que el lugar esconde un laboratorio de experimentación en armas biológicas. Hubo un accidente con uno de los patógenos en investigación, el virus T, el cual infectó a los empleados convirtiéndolos en zombies. Otras criaturas de pesadilla también quedaron libres tras el incidente. Nuestro grupo ha sido atraído a este lugar como prueba de combate para las armas biológicas. Todo ha sido un plan de la Corporación Umbrella. Pero hay algo más. Durante una de las escenas, Enrico, el jefe del equipo Bravo, es asesinado y se nos revela la existencia de un traidor, que no es nada más ni nada menos que el líder del escuadrón Alpha de Stars, Albert Wesker. ¡Chan, chan, chan! La escena de la revelación será diferente según el personaje con que estés jugando. En la campaña de Jill, Wesker y Barry la acorralan, revelándose que el jefe tiene a la familia de Barry secuestrada, y que él sin más opción está colaborando bajo amenaza. Wesker menciona a un tal Tyrant, el arma definitiva que quiere mostrar a Jill. En un giro inesperado, Barry vuelve y noquea por sorpresa a Wesker. Aunque luego, en un diálogo ridículo, ambos entran de todas formas a la sección donde se desarrollaba a Tyrant, y Barry acaba liberándolo estúpidamente, mientras que Jill defiende que no debieran matarlo, porque aún no está completo su desarrollo. Ah, gente provida, haciendo cagadas desde 1996. En la campaña de Chris, él y Rebecca llegan a la entrada de la habitación del Tyrant y son interceptados por Wesker, que le dispara a Rebecca y hace entrar a Chris para una ejecución por arma biológica que sale muy mal para él, ya que el Tyrant se revela en su contra y lo asesina brutalmente. Jill will join you too. What? Don't come this way. No! Una vez derrotamos a Tyrant con cualquiera de los dos, se activa una secuencia de autodestrucción. Para obtener el final bueno, debemos hacer un desvío dentro del laboratorio para liberar a Jill o a Chris, según sea el caso, desde una celda donde se encuentran cautivos.
Escapamos hasta el aeropuerto donde Brad Vickers, nuestro piloto, está a punto de descender, pero antes debemos luchar una vez más contra Tyrant, esta vez en esteroides. Cuando quedan pocos segundos para que acabe la cuenta regresiva, Brad nos suelta un lanzacohetes. Coges el arma para hacer papilla al Tyrant y fin. El juego cuenta con múltiples finales, dependiendo de algunas acciones específicas que adoptemos dentro del juego y si rescatamos o no a Jill o a Chris. Lo curioso es que el final bueno de ambos protagonistas cuenta como canon para las secuelas. ¿Cómo pueden contar a ambos? Una vez que completes la aventura con cualquiera de los dos personajes, te darán una llave con la cual puedes abrir un ropero dentro de la mansión y obtener un traje alternativo para cada protagonista. Pero la verdadera recompensa requiere un trabajo algo más esforzado. Completa el juego en 3 horas o menos, obteniendo el final bueno, y recibirás como obsequio un Rocket Launcher, como el que te arrojan en la escena final del juego para que acabes con Tyrant, pero este tiene munición infinita. Así podrás recorrer una vez más la mansión, arrasando a todos los enemigos fácilmente como venganza. ¡Ah, qué buenos tiempos donde te daban premios y contenido extra solamente por pasar el juego! ¡Por Dios, qué recuerdo! El primer juego de Resident Evil marcó una época en los videojuegos. Y a pesar de que muchos lo ridiculizan hoy en día por sus controles de tanque y por sus pésimas actuaciones de voz, lo cierto es que para su época fue un enorme logro técnico y un gran esfuerzo de producción. No solo es un juego que abrió la era dorada de los videojuegos de terror y supervivencia, sino que además es uno de los primeros que acerca al mundo del cine y los videojuegos para crear una obra bastante única. El juego en sí, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo adictivo y sumamente rejugable. Con cada partida encontrarás mejores maneras de optimizar tus recursos y recorrer la mansión de manera más eficiente. Si acaso la única crítica real que puedo hacer es que no se pueden saltar las escenas de diálogo, y algunas sí pueden ser bastante tediosas, sobre todo la escena de la revelación de Wesker, que es bastante larga, y si pierdes la primera batalla contra Tyrant, tendrás que verla completa de nuevo. Este fallo fue corregido tanto en la versión de PC como en la versión de Nintendo DS, donde además puedes saltar las transiciones de las puertas cuando pasas de una habitación a otra, haciendo mucho más ágil todo el proceso. ¿Qué te parece a ti, Rafa? Sumándome a tus palabras, mi querido Pipe, solo puedo agregar que el buen Resident Evil es un juego tremendamente anclado en el subconsciente colectivo del mundo gamer y ha calado profundamente en la imaginación tanto de aquellos que tuvimos la suerte de jugarlo en sus tiempos mozos como en los jugadores más recientes. Estamos frente a una obra que representa una piedra angular en el desarrollo del concepto del terror en la industria y que será un eterno referente en el género, siendo por siempre un brillante trofeo en la estantería de Masterpieces de Capcom. Es un juego el cual suelo revisitar constantemente y siempre lo experimento de una manera diferente. Si por algún motivo no lo han probado, anótenlo inmediatamente en su libreta de juegos pendientes, que esto es una obligación, querubines. Amigo Pipe, solamente me queda agradecer la invitación. Disfruté mucho hablando de este juegazo. Y por supuesto espero que en el futuro puedas pasearte por mi canal para ayudarme con algo. Pero por favor, la próxima vez toca la puerta antes de entrar. Claro que sí, Rafa. Claro que sí. Bien amigos, este ha sido el primer video de BioOctubre. Muchas gracias por ver hasta aquí. Un gran agradecimiento a Rafa del canal Yo No Salgo a la Calle por colaborar conmigo en este video. Era algo que tenía en mente desde hace mucho, por fin se pudo concretar y estoy feliz de que haya aceptado participar y colaborar en la producción de este video. Regálame un me gusta y compártelo para que el malvado robot de YouTube sepa que esto es algo que merece ser promovido. Te dejo también en la descripción y al final de este video el canal de Rafa. Gracias por tu compañía y nos vemos el próximo video con la continuación de nuestro especial de octubre, BioOctubre, dedicado 100% a Resident Evil. Is nobody out there?